transitando el sector trabado de la última vuelta del Turismo Nacional. Se nos va a la clase 2 y va a ser victoria nomás. Sí, para el de Venado Tuerto de Santa Fe. Va a ser victoria para Ever Franetovic Roberto Ortiz. Y va a ser victoria en este difícil trazado después de una dura carrera. Se erige como el líder absoluto Franetovic, que hizo la pole position, que la serie le jugó una mala pasada con el auto de seguridad, pero recupera la punta y es más puntero que nunca en esta carrera. A 2 segundos de Sebastián Pérez, Ever Franetovic va a ver primero que nadie la bandera cuadros. Ever Franetovic se va a ir victorioso del Bicicum. Va avanzando ya por el sector trabado, la recta opuesta, buscando victoria, buscando la de cuadros, buscando la gloria Franetovic. Lo sigue de lejos Sebastián Pérez, que no quiere más discusiones de Bahía Blanca. Miguelito Sauron de Rosario se quiere subir al podio. Por ahora se te pelea con el pelotón, pero el Fiat Palio de Ever Franetovic se va a llevar la de cuadros para Venado Tuerto. Va a festejar en la clase 2 con lo importante que es. Va a tener un domingo mágico. Así la es en el Bicicún, el sector trabado, vuelan de nervios en su box. Pero la máquina 14 había salido de la segunda ubicación. Le virló la posición a Sebastián Pérez. Y ahí va encaminado a la victoria. Ahí va tragando asfalto en este bonito circuito. En el más nuevo de la República Argentina. Va Franetovic a flamearla de cuadros. Ahí brilla en la recta principal. Va a ser victoria de Franetovic. Va a ganar. ¡Ganó Ever Franetovic! ¡Ganó el Fiat Palio! ¡La victoria de la clase 2 es para Venado Tuerto Roberto Ortiz! Gran victoria de Ever Franetovic, mostrándose contundente con el Fiat Palio a lo largo de todo el fin de semana.